Escobar, ¿tengo retorno? Sí, dale. Ya, ya, gracias. Bueno, vamos a terminar esta parte de porción de abdomen, describiendo... Dale, con que siguen entrando, ya. Bueno, disculpa la demora. Esas emergencias que nunca faltan. Eh, estaban citando al músculo diafragma, las características de sus porciones que hemos descrito. Hemos descrito cada una de sus porciones y mismas porciones que han sido evaluadas en la anterior clase, ¿no? Hemos descrito la porción externa, la porción costal, habíamos descrito la porción lumbar. Hemos descrito los ligamentos arqueado medio, medial y el lateral en relación a las proyecciones de las fases, tanto del psoas como del cuadrado lumbar. Vamos a describir irrigación e inervación de esto que representa el diafragma. Muy bien tenemos la característica de un nervio acá vamos a tener la, la característica de lo que se presenta el nervio frénico y para para dar la inervación motora nosotros hablamos de la característica del nervio frénico el nervio frénico que se ha originado propiamente en la porción de cuello en la porción cervical que ha sido descrito cuando ustedes han mencionado las características de de la porción en relación a la anatomía de cuello, ¿no? Han debido describir la formación del nervio frénico. Agarra las raíces de C3, C4 y C5, lo que respecta al nervio frénico. En su trayecto torácico, vayan colocando nombre y grupo, eso sí, vayan colocando nombre y grupo. En su trayecto torácico lo han descrito, que va de, 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 en la porción anterior. Acá va, llega al diafragma y da fibras motoras y sensitivas. Este nervio. Entonces, lo que representa la función del nervio frénico va a dejar fibras eh, motoras y sensitivas. A los dos lados, ¿no? Acá por eso estoy dibujando tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Los dos, a los dos lados, características de lo que representa estos nervios espinales que están atravesando cuello, están atravesando la parte torácica y se están dirigiendo cerca de la, del, del eh, bordeando el corazón en su trayecto torácico y lo que van a hacer es a dejar las fibras motoras al diafragma. entonces, gracias a que se produce eh, esa estimulación nerviosa, el diafragma tendrá contracción en inspiración y relajación en espiración. Otra de las características que es importante, muy importante para uh, referirnos al diafragma, lo que les decía, ustedes han encontrado el punto de Murphy, ¿no? El punto de Murphy. ¿Y qué representaba? Vamos a alargar ese trabajo. Eh, he tenido problemas con el Moodle, con la contraseña del Moodle, en el fin del de, día viernes que tenía que subir justamente esto a la plataforma y he tenido que esperar a justamente hasta, poder, eh, hasta hoy para poder restablecer esa contraseña, ¿no? Y no, no, no he podido cargar el día viernes. Por lo tanto, eso ya también dentro de problemas técnicos alarga su proceso de presentación. No va a ser mañana, va a ser el jueves. Si hoy recién lo voy a colgar, entonces va a ser recién el jueves. Dentro de eso que han eh, buscado como el punto de Murphy, entonces el, la vesícula biliar está cubierta por el diafragma. Es así que, uno, el paciente va a tener dolor al respirar en procesos inspiratorios y expiratorios cuando la vesícula está inflamada. Otro, se llama dolor referido. ¿Qué significa? Y si estoy mencionando que el frénico se origina en C3, C4 y C5, y esto está cerca de los músculos escalenos, como ustedes han descrito en cuello, entonces el, el dolor va a ser referido a sus raíces nerviosas. Es por eso que cuando un paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho y la vesícula está inflamada, está estimulando las fibras sensitivas del frénico y puede tener dolor en el hombro del lado derecho. Dolor referido. ¿Por qué va a tener dolor en el lado del hombro derecho? porque está estimulándose a las fibras del nervio frénico. Y el frénico se origina a nivel de cuello entre C3, C4 y C5. Por eso al paciente le duele pues, la, la porción del cuello, a nivel de la porción del hombro derecho, cuando, cuando está inflamada la vesícula. Eso para tomar en cuenta en torno a inervación. Vamos a tener conceptos arteriales, los mismos que dice Keimur esta, círculo rojo, es la arteria frénica superior. La arteria frénica superior es rama de la aorta torácica o descendente. Entonces, esta que es la frénica superior es rama de la aorta torácica o descendente. No es la única rama que estáis llegando al diafragma. Acá nosotros tenemos estas otras arterias, ramas de la torácica ramas de la toráxica interna o mamaria. ¿Qué va a hacer la toráxica interna o mamaria? Va a dar dos ramas, una rama que es la musculofrénica y otra que es la pericardiofrénica. Y justo estas dos ramas, la musculofrénica y la pericardiofrénica, también están instigando la parte superior de la cúpula diafragma. Entonces, para mencionar... Esta que está en círculo rojo son las frénicas superiores, ramas de la aorta toráxica o aorta descendente. Acá nosotros tenemos esta otra. Acá vamos a ir mencionando la característica de, de esto que representa la, la toráxica interna o mamaria. Y va a dejar dos ramas: una que es la conocida como la pericardiofrénica y otra que es conocida como la músculo frénica, pericardiopénica con P y otra que es la musculofrénica. Ambos lados, ambos lados. Esta es la pericardiofrénica y esta lateral, la musculofrénica. Entonces, en la parte superior de la, del diafragma, eh, la frénica superior, la musculofrénica y la pericardiofrénica. Vamos a la parte inferior. Podemos visualizar este concepto. Miren, eh, círculo negro para manifestar esta relación. A ver, vamos a marcar círculo negro. Ahí está, número uno, número dos. Número uno está representando a mi arteria frénica inferior del lado derecho. Número dos está representando a la arteria frénica inferior del lado izquierdo. Uno, la arteria frénica inferior del lado derecho. Dos, la arteria frénica inferior del lado izquierdo izquierda. Ambas ramas de qué? De la aorta abdominal. Ustedes han hecho un dibujo, tenían que hacer un dibujo eh, de las ramas de la arteria aorta, ¿no? Tenían que hacer cuáles son pares, cuáles son impares, cuáles son viscerales, cuáles son parietales. Esta frénica entra dentro de la clasificación par y dentro de la clasificación parietal de la aorta abdominal. Entonces, la frénica inferior derecha e izquierda, entran dentro de la clasificación de arterias ramas de la aorta abdominal, pares y parietales. No se están dirigiendo a una víscera, por eso la denominación de ramas parietales. Eso en torno a la irrigación. Vamos a describir el drenaje venoso, eh, a lo mismo que representa el, eh, el sistema arterial. A lo mismo que representa el sistema arterial, voy a tener una vena frénica inferior, ahí está en el círculo con el número 1. Esa es la vena frénica inferior del lado derecho. Vena frénica inferior del lado derecho. La vena frénica inferior del lado derecho desemboca solita a la vena cava inferior. Vena cava inferior. La vena, el número uno, vena frénica inferior del lado derecho, está desembocando o drenando a la vena cava inferior. Miren lo que va a hacer la vena frénica inferior del lado, del lado izquierdo. Dos puntos de drenaje por su anastomosis. Esta es la vena frénica, vena frénica del lado izquierdo. Primer punto de drenaje a la vena cava inferior. Segundo punto de drenaje. Se une una rama de la vena frénica inferior, miren, en esta anastomosis que se genera, y se une a la vena suprarrenal del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que tanto en una segunda ramita de la vena frénica inferior del lado izquierdo, del lado izquierdo, que se une con la vena suprarrenal, vengan a drenar a esta vena, a la vena renal. Renal del lado izquierdo. Entonces, ojo con eso: la vena frénica inferior del lado izquierdo tiene dos puntos de drenaje: cava inferior y a la vena renal, previa anastomosis con la vena suprarrenal del lado izquierdo. Ese es el sistema de drenaje, vemos. Ahora miren y presten atención al sistema de eh, estructuras que atraviesan la porción torácica a la porción abdominal. Esta es la porción abdominal y esta es la porción torácica. El diafragma lo que permite es hacer un puente de transición entre esas estructuras. Voy a tener estructuras que se estén dirigiendo en este sentido y voy a tener estructuras que lo hagan en sentido inverso. Para dicho propósito, el diafragma tendrá que tener aperturas. Vayamos a mencionar una de esas aperturas. Esta apertura se la conoce como el orificio de la vena cava inferior. A la altura de T8, en un plano transversal, el orificio de la vena cava inferior se encuentra a la altura de T8. ¿Por qué a la altura de T8? Porque no nos olvidemos que la forma del diafragma es una cúpula, como un domo. Entonces, gracias a eso habrá puntos que estén más altos que otros puntos, ¿no? Entonces, esa forma de cúpula le permite hacer una diferenciación de la correlación que hace Keimur de los diferentes orificios y aperturas que tiene el diafragma. Es así, esto de azul representa el orificio de la vena cava inferior. Bien, ahí está el orificio de la vena cava inferior. Atraviesa a la altura de T8, el músculo diafragma, en su porción tendinosa. Ahí está entonces el orificio de la vena cava inferior. Bien, vamos a tener otro a la altura de T10. Esto se llama hiato esofágico diferencia entre esto que representa un orificio y esto que representa un hiato. Miren los pilares del diafragma. ¿Qué hemos dicho primero qué hace? Forma este círculo rojo donde está el número 1. Ese círculo rojo donde está el número uno representa el hiato aórtico. Número 2, del cual estamos hablando ahora, ese es el hiato esofágico. Y número 3 representa el orificio de la vena cava inferior. El orificio de la vena cava inferior que está en esta porción tendinosa del diafragma, en esa porción blanquecina en la pieza anatómica. ¿no? Muy bien, miren lo que hacen para el orificio número 2, lo que hemos recalcado ahora. Este orificio de la, del conocido como hiato esofágico a la altura de T10 va a permitir el ingreso de la estructura esofágica, pero va a permitir dicho ingreso Entrecruzando las, fir, las fibras de los pilares del diafragma. Miren cómo hace el diafragma una forma de 8, incompleta, para eh, per, dar el paso de eh, estas estructuras. Entonces, a través del hiato esofágico, a través del hiato esofágico, va a pasar, va a descender el esófago. Primer concepto. Muy bien, ahí está el esófago. Junto con el esófago pasan mis dos nervios vagos, no se olviden que el vago izquierdo y el vago derecho se van a constituir en mi tronco vagal anterior y en mi tronco vagal posterior, el izquierdo anterior y el derecho posterior. Muy bien, ahí está bajando y justamente por este hiato esofágico ingresará el nervio vago. Vamos a la parte posterior donde voy a mencionar a la altura de T12 el hiato aórtico. Entonces, hasta este punto, hasta esta línea de color negro, esta arteria se conocía como arteria aorta. Esta es la aorta torácica. Torácica. Esta es la aorta torácica. Y vamos a tener otra que se llama aorta, aorta abdominal. Abdominal. Dentro de las patologías de la misma arteria, hay una patología muy frecuente en extremidades eh, superiores, tendrían que haber citado, y en inferiores también vamos a citar, la enfermedad de Lyme. Van a buscar a la enfermedad de Lyme, así se escribe la enfermedad de Lyme, ¿bien? que es una enfermedad que afecta al tejido conectivo. Por la enfermedad de Lyme, existe una dilatación en algunas personas, que se conoce en el segmento arterial, que se conoce como aneurismas. Y dentro de eso van a buscar qué es aneurismas: aneurisma de la aorta, van a buscar. Aneurisma de la aorta. Aorta, que es eh, relativamente constante ahora, más que antes, van a buscar qué es el aneurisma de la aorta. La patología que afecta propiamente a la estructura de la aorta, ¿no? A cualquier nivel, ya sea torácico o abdominal. Van a buscar enfermedad de Lyme y aneurisma de la aorta. Entonces, a partir de T12, lo que vamos a hablar es que la aorta toráxica está ingresando a la cavidad abdominal. Y va a cambiar la denominación a aorta, arteria aorta abdominal, la triple A. Arteria aorta abdominal. ¿Bien? Pero la arteria aorta no pasa sola, no pasa individual. Van a estar pasando juntamente con la arteria aorta el conducto toráxico. Otra de las estructuras que pasa es el conducto torácico. Toráxico. toráxico. Otra de las estructuras que está pasando a través de la arteria aorta es el conducto torácico. Y vamos a tener que los nervios, ¿qué nervios han descrito? Esplácnico mayor y esplácnico menor, están perforando a las características del músculo diafragma. Entonces, aquí nosotros vamos a tener. Dos nervios, que se los conoce como el esplácnico mayor y el esplácnico menor. En, tanto al lado derecho estará mayor menor y al lado izquierdo igual mayor menor. ¿no? Hay tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Para atravesar los esplácnicos están perforando los pilares del diafragma, como lo describe Keim. Estarán atravesando el mayor y menor los pilares del diafragma, derecho e izquierdo. Lo que ustedes van a hacer es leer Kaymore y me van a decir, miren, ya van uno, dos trabajos y una pregunta más. ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles son otras estructuras, estructuras que atraviesan diafragma? Y ese diafragma. ¿Cuáles son otras estructuras que atraviesan el músculo diafragma? Bien, además de las que he citado. He citado ya el vago, he citado esófago, he citado aorta. Estoy citando a los nervios esplásmicos. Ahora ustedes me dirán qué otras estructuras anatómicas, porque van a leer pues el músculo diafragma, y qué otras estructuras están atravesando dicho músculo. Diafragma? no van a hacer lo que yo ya he mencionado, van a ser lo que ustedes, lo que me falta. No quiero que me vuelvan a repetir la arteria, el hiato aórtico, no quiero que me vuelvan a repetir el orificio de la vena cava y el paso de la vena cava, no quiero el nervio vago y no quiero esófago, quiero lo que falta. ¿Cuáles son otras estructuras que atraviesan el músculo diafragma? Además, van a buscar qué otro orificio... ¿Qué otro orificio? ¿Qué otro orificio tiene el diafragma? ¿Qué otro orificio tiene el diafragma? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que atraviesan el diafragma? Y en esa misma pregunta, ¿qué otro orificio se encuentra en el diafragma? Qué otro orificio se encuentra. Cuáles son las otras estructuras que atraviesan el músculo diafragma y qué otros orificios tiene el músculo. De tendrá otros tres más, tendrá dos más, uno más. Entonces esa es la pregunta. Bueno, eh, la van a hacer en función a Keymur. No quiero trabajos de internet, no quiero trabajos de. Quiero Keymur. Van a notar la página en su trabajo. ¿Bien? Van a notar la página de la cual están sacando. De la página, ¿de qué página y qué edición? Van a poner la página 800 y van a poner la séptima edición, ¿no? Porque están en, en diferentes segmentos en relación a la séptima o la octava edición. Entonces, eso por favor, aclarar la página y qué edición me están, eh, están sacando. Bien. Bien, vámonos con dos músculos de la pared posterior. Un músculo que representa el músculo psoas, psoas mayor y las características de origen e inserción del mismo músculo psoas mayor. Entonces vamos dentro la característica de reconocimiento. Acá está, se puede reconocer a las características del psoas. Acá está cortado, estoy marcando con color amarillo la, la porción del psoas mayor, que está cortada por secas. ¿no? Ahí está la porción del psoas. Acá vamos a reconocerlo en esta otra imagen. Acá vamos a reconocerlo. Acá está, íntegro el SOAS. Hay dos imágenes acá. La del lado derecho, la del lado derecho. Lo, lo que hacen los libros y textos de anatomía es situación comparativa. La del lado derecho, la del lado derecho. Entonces se está cortando al músculo. Acá está, el músculo SOAS. Se está cortando al SOAS. Ahí está, se ha cortado al SOAS y se tapiendo el paquete nervioso de la pared posterior en el lado izquierdo en el lado izquierdo está aquí el psoas. aquí está en el lado izquierdo vean en el lado izquierdo entonces se ve la integridad completa del psoas. y puedo ver las características de desde dónde está viniendo el psoas y dónde se dirige ahí está la porción del psoas. ¿en quién no lo ve al soas y hay dos fibras la más constante representa las características del psoas mayor y la menos constante la porción de un psoas menor. Agarra la porción de, las, de la doceava vértebra eh, torácica, el proceso transverso de la doceava vértebra torácica, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta lumbar, junto con sus discos intervertebrales, y se dirige, se dirige al trocánter menor del fémur que ya lo vamos a describir. Entonces aquí está el psoas mayor, soas mayor, que va desde los procesos transversos T12, L1, L2, L3, L4 y sus discos intervertebrales. Y se está dirigiendo, se está dirigiendo, acá está el psoas, se está dirigiendo al trocánter menor del feto. Muy bien, este va a ser un día de muchos trabajos. Hay un signo del soas desde ahora. ¿Cuándo, si no, mejor que ustedes aprendan el signo del SOAS para apendicitis. Quiero que hagan un comentario, quiero que me digan qué es el signo del SOAS en tres líneas. Ya saben que mis trabajos no tienen que ser aquí de cinco hojas, de una hoja. Aquí lo que es es lo que comprendió el estudiante, comprendió y lo que aprendió, aprendió. Tres lineecitas de qué es el signo del SOAS y un comentario de la imagen, de cómo se hace el signo del SOAS. ¿Cómo se hace el signo del psoas? ¿Para qué hacemos esto? Para las características de que cuando se inflama el apéndice, cuando se inflama el apéndice, cuando se inflama el apéndice, el apéndice se va a apoyar sobre el ilíaco y sobre la porción del psoas. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio de apendicitis en este lado, en el lado derecho, obvio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a a estimular a otro músculo. Miren, igual que la vesícula biliar cuando se inflama estimula al diafragma. Lo mismo el apéndice. Y se apoya sobre el psoas. Por eso ocasiona el signo del psoas. ¿Y qué es lo que hace la, el psoas? Realiza flexión. Flexión de la cadera y rotación externa también. Flexión de la porción de la cadera y rotación. Y también colabora con la... Inclinación o la flexión lateral. ¿no? Entonces ahí está la inclinación lateral, también será parte de las funciones del psoas. Como está realizando flexión de la cadera, flexión y rotación externa de la cadera, para cuando ustedes hagan el signo del soas en las imágenes que busquen, ¿vale? van a encontrar esa, 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 eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer la función del músculo para poder encontrar si el músculo está inflamado, ¿no? Entonces, a, a, a los pacientes con vesícula yo no tendré que, ya les duele al respirar. Ellos ya van a venir y les van a decir, doctor, me duele al respirar. Meto aire, les duele. Sacan aire, les duele. Mm -hmm. Es como si hubiera algo que, una bola, dicen ellos, ¿no? Cuando se inflama la vesícula, hay algo que se mueve de un lado. Mm -hmm. eh, tengo una bolita que me sube y me baja, más o menos como la canción, vienen y, y nos dicen los pacientes. Entonces van y sienten con un cuerpo acá cuando se inflama el vesículo. Lo mismo en algunos pacientes pues, relatan que eh, tienen un, una sensación de que cuando eh, flexiona la cadera, eh, acá se estimula el dolor en la, en la pared posterior de lo que representa abdomen. Muy bien, cerquita del psoas eh, está lo que representa, del psoas mayor, está lo que representa el psoas menor. Si sí está presente el SOAS menor, lo voy a graficar con negro, si es que estuviera, aquí no tenemos al SOAS, si es que está presente, se origina en la... Do, y no está en Kaimur, por cierto. Y va a ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el docente está hablando de que existe un SOAS menor y es algo relativamente... Eh, eh, que el estudiante tiene que mantener ese concepto de que es inconstante y tiene que conocer origen inserción. Doseaba vértebra torácica proceso transverso y primera lumbar y se dirige al pubis. Entonces viene desde este segmento y viene hasta este segmento, hasta el pubis. Entonces es el suasmo, Doseaba vértebra torácica y primera vértebra lumbar y se está dirigiendo al hueso del pubis a la línea iliopectinea generalmente o a la eminencia iliopúbica. ¿Qué función? flexiona el torso, está ayudando con la flexión del torso. Este es un músculo inconstante, el psoas menor. Acá todavía estoy, por eso estoy dibujando esta línea de color negro entre el origen y la inserción que representa el psoas menor. ¿Qué más en relación al psoas menor y al psoas mayor? Ahí están las características de función en torno a la flexión del tronco. Cristina Calero. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, lo que yo le pediría, doctor, es que nos especifique, no lo he entendido bien. O sea, el psoas menor, ¿en esa imagen no existe o en algunos No, no existe. No existe. no existe. Por eso yo lo he pintado de negro. En la imagen, pero en la población, sí. en toda la población sí existe. No, es inconstante. También, ¿Y en cuánto un... porcentaje? Ah, muy buena pregunta, esa sí es muy buena pregunta. Solo está presente en un 40% de la población, del 30 al 40%. Por eso la inconstancia y por eso la ausencia de mención, ¿no? Entre un 30 a 40% Gracias. de la población solamente está el Muy bien, ¿estamos claros ahora? Gracias. Ya, está bien, muy bien. Sí, doctor, gracias. Ya. Vamos con. Uh, ¿Alguien más? No, no no, hay mención de esto más. Ya. Vamos con otro músculo, es el cuadrado lumbar. Si nosotros hablamos del cuadrado lumbar, es un músculo de la pared posterior. Su músculo. A ver un ratito, esto no está respondiendo. Eh, ya, ahora sí. Ahora sí, ahí está. Esto representa el ahí justamente lo vamos y lo diseñamos a esto que representa las fibras del cuadrado lumbar. Esto está representando las características del cuadrado lumbar. Acá lo tenemos en todo su esplendor al cuadrado sin la presencia del psoas. Ahí está más bonito pinta, ahí lo podemos pintar si queremos de negro. Vamos a circunscribir los bordes del cuadrado lumbar, ¿no? Eh, es una, un músculo que tiene una forma cuadrada eh, las características de origen van desde la desde la desde el origen y la inserción van desde la, la última costilla agarran a la última costilla a la doceava costilla y se dirige eh, a última costilla y los procesos transversales también de l1 l2 l3 l4 Agarran la última costilla y también los procesos transversales de L1, L2, L3, L4, para dirigirse en una proyección inferior, en este sentido, hasta eh, la cresta ilíaca, esto que representa la cresta ilíaca, y uno de los ligamentos que lo vamos a. Decir, que es conocido como el ligamento iliolumbar. Entonces agarra la porción de la doceava costilla, los procesos transversos eh, de las eh, vértebras L1, L2, L3, L4, y se dirige hasta esto que representa el labio interno, por si acaso, ¿no? Lo aclara Keimur, parece. O sea, el labio interno de esto que es la cresta ilíaca. ¿no? Esto de negro representa el labio interno, labio interno de la cresta ilíaca. Labio interno de la cresta Ilíaca. Muy bien, ahí está el labio interno de la crestilíaca. La característica de la eh, inervación va por el eh, décimo nervio torácico T12 y las características del nervio lumbar para esto que representa el cuadrado lumbar. ¿Qué acción tiene? Permite justamente la lateralización, la lateralización en el sentido de contracción unilateral, ¿no? Cuando se contrae solo un lado, permite las características de la inclinación al mismo lado. Entonces, esa inclinación se conoce como flexión, flexión lateral del tronco. Entonces, cuando se contrae uno solo, un solo cuadrado, entonces, cuando mencionamos un cuadrado lumbar, Permite la inclinación hacia ese mismo lado donde se está produciendo la contracción del cuadral lumbar. Eh, ayuda también a, en su proceso cuando agarra como inserción a la, al labio interno de la crestilíaca, y algo que tal vez no lo diga que no, descendiendo a la última costilla en los procesos expiratorios. Eso lo vamos a completar con Gaiton, cuando ya eh, Gaiton nos mencione. En quienes colaboran en la inspiración y quienes colaboran con la expiración, ¿no? Entonces, eso del cuadrado lumbar, la flexión lateral del tronco. Y eh, entender que justamente cada uno de estos músculos, cada uno de estos músculos tiene sus propias fases. Existe la fase del psoas, existe la fase del cuadrado lumbar, ¿no? Que están acá cubriendo esta porción. Hay algo para describir en relación a los músculos de la pared posterior, aunque no es eh, citado en esta porción abdominal, es citado más en la porción pélvica, es el músculo ilíaco. El músculo ilíaco, el músculo ilíaco está, está próximo al músculo psoas, por eso la denominación muchas veces de decirlo como iliopsoas. Utilizamos el término de iliopsoas. Eh, a ver, lo vamos a subir bien. Iliopsoas. Así al músculo. ¿Por qué hay la descripción de mencionarlo como al iliopsoas? Sí, el doctor allá me ha dicho, allá en una clase de anatomía que tenía él y estaba de manera virtual, posterior a atender una emergencia, estaba mencionando entonces que había un psoas mayor, incluso me ha dicho que hay un psoas menor. ¿Por qué la denominación de iliopsoas? Eh, la porción del, del músculo ilíaco se está originando en algo.